Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo estadounidense Haas, porque finalmente la marca de alimentación Rich Energy le da calabazas a Haas y bueno, quita el patrocinio de los automóviles norteamericanos de la Fórmula 1 y bueno, finalmente, debido al pésimo rendimiento de Haas, Rich Energy se va de la Fórmula 1 y del equipo Haas y bueno, fue algo convulso. La marca de bebidas energéticas se vio envuelta en problemas legales después de un supuesto plagio logo que usaban en los autos de Jim Haas y bueno, decisión que el tribunal que llevó el caso confirmó, por lo que se vieron obligados a cambiar dicho logo y bueno, además se ha puesto punto final a su colaboración con el equipo norteamericano. Y bueno, desde Rich Energy creen que el nivel mostrado por los autos pilotados por el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen es inaceptable y por consecuencia han cortado de raíz toda colaboración y sus logos van a desaparecer de los autos negros y dorados. Y bueno, duro mazazo para un equipo que desde su llegada a la Fórmula 1 en 2016 ha seguido con la misma dinámica, buen inicio de temporada, pero gran premio tras gran premio se han ido viendo superados por la competencia, siendo incapaces de acabar ninguna temporada de manera satisfactoria, pero con algún cambio de piloto y la llegada de un hipotético nuevo patrocinador, se podría dar vuelta a la tendencia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.